Taller de Flamenco. La reconocida maestra Janine Albornoz realizará un taller de flamenco en Punta Arenas. La jornada de perfeccionamiento es organizada por el ballet Mela Miranda. Informaciones e inscripciones en los teléfonos que aparecen en pantalla. Este viernes 3 de octubre a las 20 horas en la calle Pello Menco 01971 en Villa El Golf en Punta Arenas. Soy Chilote. Concurso de cuentos. Aún puedes participar en el concurso binacional literario Francisco Coloane. El certamen está dirigido a escritores de la región patagónica, chilena y argentina. Pueden participar residentes o nacidos en esa zona, mayores de 14 años de edad. El ganador será premiado con 1.500.000 pesos, mientras que el segundo lugar se adjudicará 1.000.000 y el tercero 500.000 pesos. Los trabajos se recibirán hasta el 24 de octubre del 2014. Las bases las puedes encontrar en la página que aparece en pantalla. Francisco Coloane, en el 19 de Muestra fotográfica en Porvenir. Expedición Vicuña Yendegaya 1978 Tierra del Fuego se denomina la muestra fotográfica que resume la experiencia de una memorable aventura. El montaje incluye 20 imágenes de Hans Niemeyer y es un trabajo de rescate y recuperación del arquitecto Samuel García Oteiza. Hasta el 3 de octubre se encuentra abierta esta muestra desde las 10 de la mañana en el Museo Fernando Cordero Rusque, ubicado en Padre Mario Sabataro, 402 en Porvenir. La entrada es liberada. Festival Voces del Aula. Los profesores cantan. La Escuela Portugal realizará el tercer encuentro del cantar docente Voces del Aula. El certamen está destinado a profesores y profesoras y asistentes de educación de colegios municipales y particulares. Bases disponibles en el sitio www.escuelaportugal.com este 10 de octubre a las 18:30 horas en el Hall Central de la Escuela Portugal en Punta Arenas. Expo en Dreams. 9 obras incluye la muestra pictórica que el cineasta Andrés Weisblut trajo hasta Punta Arenas. La exposición del realizador de los largometrajes Los Debutantes y 199 recetas para ser feliz tiene como temática el paisaje. Esta muestra se encuentra abierta hasta el 4 de octubre de 9 a 21 horas de lunes a domingo en la Sala Tierra del Fuego del segundo piso del Hotel Casino Dreams, ubicado en O'Higgins 1235 en Punta Arenas. La entrada es liberada. Aves en el Museo. Aves de la zona austral compone la exposición fotográfica Fiordos y Canales del proyecto Vuelo Sur. La propuesta, perteneciente a Rodrigo Molina, cuenta con financiamiento del Consejo de la Cultura a través de Fondar 2014. Hasta el 26 de septiembre se encuentra abierta esta muestra de 10:30 a 14 horas en el Museo Regional, ubicado en calle Magallanes 949 en Punta Arenas. La entrada es liberada. Concierto de coro. Música centroamericana de películas y un homenaje al grupo Queen componen el repertorio del primer concierto de la temporada 2014 del coro infanto-juvenil de la Escuela Casa Azul del Arte. La agrupación, fundada el año 2006 y dirigida por Cristian Vila, la integran 20 alumnos de diferentes establecimientos educacionales de la comuna. Este viernes 3 de octubre a las 20 horas en el Club de la Unión, ubicado en calle Muñoz Gamero 716 en Punta Arenas. La entrada es liberada. Jornadas culturales. Centenario de Aníbal Trolio, homenaje desde el sur del sur, se denomina el espectáculo que presentará en Punta Arenas la Orquesta de Tango de la Universidad Católica de Chile bajo la dirección del bandoneonista argentino Daniel Levin. El evento corresponde a una nueva versión de las Jornadas Culturales de Magallanes. Revisa la programación de las jornadas en www.fundacioncharp.cl. Este viernes 26 de septiembre a las 20 horas en el Teatro Municipal José Bor, ubicado en calle Magallanes 823 en Punta Arenas. La entrada es liberada.